señores, bienvenidos a otro vídeo de pesca. En esta ocasión quiero empezar de una manera un poquito especial, ¿vale? Agradecer a todo el mundo, la gente que se está suscribiendo y todo, porque la verdad que el canal está recibiendo, o sea, está siendo bastante acogido. Cada vez somos más suscriptores, o sea, vamos ya a 200 y pico, no sé, lo he visto esta mañana. Y nada, señores, eso quiere decir que por lo menos algo estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué más decir? Pues le pongo todas mis ganas, que a veces sale pescado, a veces no sale pescado. La pesca es así, va 9 veces y 2 coge pescado. Pues a veces coge todas, depende la ocasión, depende la playa a la que vaya, depende el viento, depende la marea, depende el cebo, o sea... Pero lo bueno que tiene esto, que yo voy a estar poniendo tipos de montaje. Por ejemplo, hoy en esta ocasión estoy pescando con el muergo. Yo tengo 3 maneras de ponerlo. Vamos a ir probando durante el día a ver qué manera es más efectiva. La manera que sea más efectiva, si clavamos un buen sargo, clavamos una buena dorada, pues entonces ya empezaré a ponerle ese montaje. Otra cosa que deciros, que nada, que aquí estamos en un sitio bastante guapo. Uno de mis rincones también favoritos, todo esto es piedra. O sea, hay 2 caños de arena y esto es piedra, piedra, piedra. Aquí he sacado yo muy buenos sargos, sobre todo con cangrejo, muergo entero, con cáscara y todo. Aquí he sacado sargos, pero deporte. Y vamos a ver si se repite la cosa. Aquí, en cambio, hay pesqueros que el sargo come con la mano muy movida. Aquí, en cambio, no. Aquí, en cambio, le gusta la mano tal como está. Me gusta que sople un poquito así de poniente, pero que se quede la mal transparente y se quede plato. Vamos a ver si nos quieren dar la sorpresa, porque la verdad que el agua está para dorar. Vamos a ver si quiere salir alguna. Ya es obsesión lo que tengo con la dorada, pero hasta que no la pinche no voy a parar. Pues nada, señores, lo dicho, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por el apoyo al canal, muchísimas gracias en general a todo el mundo, a mis colegas, a todo el mundo. Pues nada, señores, os voy contando cómo transcurre la jornada. Tengo las 2 cañitas lanzadas, a ambas cañas le tengo puesto 0,40 con un 0,30 de empatillado, 1/0 y los muergos montados. Y nada, señores, os voy a dejar el primer montajito del muergo, ¿vale? Venga, disfrutadlo, señores. A ver, señores, venga, vamos a encarnar lo que es un muergo, ¿vale? Pues mira, yo lo voy a poner de una manera como yo suelo ponerlo y me da resultado. Esto, yo pongo el muergo al semiduro. ¿Semiduro qué quiere decir? Voy a poner una parte blanda donde va la muerte y la parte más durita le voy a poner la mitad de la cáscara. No la cáscara entera, sino la mitad, ¿vale? Para darle un poquito de originalidad al cebo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, cojo lo que es la parte, el cipotino de del muergo, ¿vale? Lo licro y ahora cojo un anzuelo del 1/0, lo vamos a pasar, dejo la parte de la caca del muergo, la dejo donde está la muerte, ¿vale? Una vez que lo tenemos pasado, pues abrimos la mitad de la cascarita, lo metemos esta parte dentro, lo dejamos de esta manera, la muerte queda por fuera, ¿lo veis? Y ahora le cogemos licra y le vamos a dar una vuelta. Vamos a dar por aquí una huertecita. Puerta para que no se abra. De todas maneras, da igual, porque si se soltara cualquier cachillo de cáscara o algo, no pasa nada, porque ya lo tenemos automáticamente licrado. Entonces lo vamos a dejar así, de esta manera. Y ahora fijaros la muerte queda aquí, la parte de la carne queda aquí, está partida, que llega la dorada, llega el sargo.
de la navaja que está medio partida, se ahorra tener que partirla. ¡Bum! Le mete en la parte que tiene la carne. No le va a pegar la cáscara. Ellos, vaya lo cómodo. Si lo tiene partido, se va a comer la carne. Pues esta es una de las maneras que yo suelo poner muerdo. Cuando son muy grandes, sobre todo. Pues nada, vamos a echarle al agua, señores. En esta ocasión, señores, el muergo que os explicaba antes el montaje, el de la mitad de la cáscara, semiduro, lo vamos a pegar pegadito a las piedras. Hay un bancal de arena, lo vamos a meter ahí, ¿vale? Y nada, y esperemos que doble una cañita. Nada, señores, venga. Vamos a caña unos 20 minutillos, media hora, no hay nada, ni rastro de pescado. Pues entonces, como ni las cañas se han movido ni nada, voy a proceder a sacarla del fondo y le vamos a poner un muergo, pero sin cáscara. Se lo vamos a dar un poquito fácil. Vamos a ver si con el muergo sin cáscara, una con cáscara y otro sin cáscara, vamos a ver si sin cáscara quiere darle leña. Fijaros que muergo. Entonces, yo lo que voy a hacer, le vamos a dar presentación. ¿Vale? Lo voy a poner por aquí. Vamos a licrear esto, que lo vamos a dar un poquito fácil, ¿ves? La verdad que el muergo este de aquí, del terreno, gordito, gordito. ¿Lo ves? Tiene gordito, gordito y hasta durito y todo. Vamos a poner un poquito de licra, vamos a poner un poquito fácil el pescado, a ver si... si de esta manera quiere. Vamos a poner de esta manera. Ahí lo tenéis, señores. Bueno, vamos a probar carnal y lanzarla a ver si de esta manera quiere moverse la caña. Venga, señores, pues este segundo montaje, ¿vale? Venga. Bueno, señores, una orilla llevo aquí más o menos y nada, morrayeo y nada, esperando una buena pica. Ahora a la 1 de la mañana tenemos la marea arriba del todo y vamos a pillar repunte, vamos a ver porque están las condiciones buenas. Vamos a intentarlo de todas las maneras, a ver si tocamos ahí una escamita. Buenas, señores, venga, voy contando. Buenas, señores, ya tenemos el primer pescado encuevado. Le deja la caña destensar y nada, ahí está pegándole algunos tironcillos chiquitillos, pero vamos a ver si quiere salir, tío. Ya tenemos un pescado ahí enganchado, pero vamos a ver si quiere salir. El péndulo, ya te digo, la ha levantado nada, un poquito de nada, pero vaya que ni me he coscado. Y nada, ahí lo tenemos encuevado. A ver si quiere salir. Más o menos estará más o menos por aquí, por esta parte de aquí. Vamos a ver si quiere salir. Y ahora parece que le ha dado un tironcillo. Vamos a intentarlo, señores. Finalmente, nada, hemos partido en aquella caña, lo hemos perdido. Se habrá rozado una piedra o algo y ha partido. Pero bueno, es buena señal, eso quiere decir que están por aquí ya comiendo. Y nada, en esta ocasión vamos a poner el muergo, lo vamos a poner de esta manera. Le pongo licra aquí arriba para sujetarle el lance y después lo de abajo se lo dejo sin licra ni nada. Le doy una presentación que ya lo podéis ver. Y así es la presentación. Esta es una de las presentaciones que yo también utilizo en crudo. Nada, vamos a probar. Vamos a probar, la verdad que da ganas de comérselo. Pues bueno, señores, vamos a intentarlo. Esperemos que esta vez se clave. Pues nada, al agüita, señores.
Ahí lo tenéis. Bueno, señores, la primera caña le han pegado un tirón. Tenemos el péndulo arriba y vamos a ver si quiere terminar de clavar. Vamos a dejar un segundillo a ver si quiere que termina de clavar. Pero vaya, le ha pegado un tironcito bastante guapo. Mira, ahí está. Señores, menudo araña, Dios mío. Qué caso de araña. Madre mía, qué caso de araña. Chiquillo. Pues nada. Primera caña. Ahí la tenéis, señores. Vamos a encarnar y vamos a seguir. Venga, señores, que esto promete. Señores, esta preciosa herrera. Segunda capturita, señores. Herrera más bonita. Pues nada, aquí la tenéis, señores, para todos vosotros. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues como no viene mucha ni nada, vamos a echar agua, ¿vale? Hay gente que se la llevaría, pero yo este tamaño no me la llevo. Vamos a soltarla, ¿vale? Señores, capturé suelta, ¿vale? Venga, mira. Vamos a darle libertad. Vámonos. Aquí estamos, esperando el pescado. Vamos a ver, ¿no? Si quiere dar la cara. La verdad que está buenísimo. Está buenísimo el día. Pues nada, vamos a pegar un bañito. Yo digo que sí. Vamos a pegar un bañito. Y a ver si me tengo que salir del agua corriendo. Señores, vamos a dar un bañito. Ah, señores. Madre mía, qué bañito me he dado. Oh, aquí está la gloria. Madre mía, qué día más bueno, tío. El agua estupenda. Está el agua propia. Mira cómo está el agua. Está el agua transparente, transparente, transparente. Está buenísima. Me queda la gloria, señores. Pues ahora voy a coger, voy a comer algo. Voy a tomar algo fresquito. Y esto es calidad de vida, señores. Esto es calidad de vida. Aquí estamos esperando la gran pieza. Pero vaya, que me da igual. Que si sale o no sale, me da igual. Pero el día que estoy echando... Madre mía, se agradece ya, ¿eh? El día que estoy echando... Ya da igual que salga o no salga. Hemos sacado la araña, ya nos hemos roto el bolo. Y ya lo que tenga que venir, que venga. Pero vaya, estamos aquí de lujo. De lujo, señores. Pues nada... Aprovechar este parón para agradecer a todo el mundo por el apoyo al canal y porque la cosa va subiendo y la verdad que se está haciendo las cosas bien. Y nada, señores, la araña se la quiero dedicar, pues se la quiero dedicar a todos en concreto, no a nadie en especial, sino a todo el mundo. Todo el mundo que me ve, todo el mundo que me apoya, todo el mundo que me quiere, a mi mujer que me aguanta. A todo en general. Pues nada, señores, va por vosotros. Esperemos que salga la gran pieza. Pero vaya, el día está espléndido. Aquí vamos a estar todavía unas poquitas de horas más. Bueno, señores, os voy contando. Señores, tercera capturita. Otra señora araña. Pues nada, señores, ahora empieza la actividad. Este muergo acaba de caer y ya le han pegado un tirón. Y me parece a mí que va a ser o una araña o otra herrera. Pues señores, que no pare el ritmo. Me estoy pasando bomba. Pues venga, otra arañita. Vamos, señores. Vamos a encarnarla corriendo y para el agua. Venga, señores, voy contando.
Nada, señores, en esta ocasión se lo vamos a poner de esta manera. Se lo ponemos de esta manera, lo dejamos totalmente libre, que él pueda sacar y meter lo que es el cipotino. Y nada, aquí tenemos el muergo, ya la muerte se la pongo aquí, 1/0, se la pongo ahí. Hay gente que le pone 2 anzuelos, busca un muergo más chiquitito, y esto lo vamos a montar con 1 anzuelo y se lo vamos a poner en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque ya en otra jornada recibió varias picadas y siempre suele pegarle la anta, ya se la pega aquí, suele pegársela ahí. Pues entonces le vamos a poner en este montaje, le vamos a poner la muerte en ese sitio. Pues nada, señores, vamos a probar suerte. Lo podéis apreciar. Le pongo un poquito de licra aquí, un poquito de licra pegado al anzuelo. No me gusta licrarlo excesivamente, porque al estar la agua tan clara, tanto la dorada es muy inteligente y detecta la mínima, detecta cualquier cosa rara y no come. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Ahí lo tenéis, señores. Deseadme suerte. Ah, señores, la última caña a subir el péndulo. Vamos a darle. Vamos a ver de qué se trata. Menudo herrerón. Qué cacho de herrera, tío. Madre mía, qué herrera. Una herrera buena. Señores, para todos vosotros, para los que estáis ahí viendo este vídeo, vamos, vamos. Como encarnáis otra vez al agua, señores. Vamos, que está la actividad arriba. Aquí la tenéis, señores. Vamos, vamos. Venga, que no pare. Señores, parece ser que es un pescado hueso. En aquella caña, lo que pasa es que me ha pegado en la cabeza y me ha buscado la pierna. Ahí lo tengo encuevado. Vamos a ver si lo podemos sacar. Mientras tanto, voy a encarnar la otra caña. A ver si conseguimos sacarlo. Si consigo sacarlo, pues ahora lo comento, ¿vale? Pero tiene pinta que una herrera buena. Bueno, señores, al final, nada. Ahora hemos tenido alguna picadilla que otra, y la muergo, ya te digo, viene conmigo y eso, me quedarán ahí como 5 o 6 muergos, cuanto los gaste me voy. Y el anterior me ha pegado ahí un par de cabezas, se me ha metido la piedra y finalmente ha ganado la batalla. Finalmente, que va, no había manera de sacarlo, ni cambiándole el ángulo para tirar, nada, nada, nada. Al final no lo he podido sacar, me ha cabeceado, por lo que parece que parece que hubiera sido una herrera buena. Venía navegando para mí, venía, pesaba y de repente, bum, bum, y se ha metido la piedra. Pero bueno, ya está, por lo menos es algo. Una picadita, he notado peso, he notado alguna cabeza, o sea que comparado con otras jornadas, la verdad que estoy bastante entretenido, estoy contento.
Estoy contento porque hoy estamos pinchando escamitas. No como me gustaría, que fuera una dora a lo mejor de un par de kilos, una dora de kilillo, un zarguetón de estos de kilos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todavía nos queda ahí los últimos cartuchos, como digo yo. Me quedan ahí 5 o 6 muergos, vamos a ver. Ahora es la mejor, a las 3 de la tarde, está cayendo el sol. Ya se está escondiendo para allá. La verdad que está el agua transparente, está el agua perfecta. Vamos a ver si quiere dar la sorpresa. Es un picadón de esos buenos. Y conseguimos sacarlo, claro. Que esto es lo que tiene pescar aquí en piedra, que he perdido ya un par de capturas. Por eso mismo. Bueno, señores, un saludito y prosigamos. Señores, así parece ser que está dando resultados. Mira, fijaros qué presentación y qué clase de muerte. Es una maravilla. Vamos a ver si se convierte en un sarguetón, una pepona. Venga, señores. Hoy va la coza de araña. Madre mía. Otra más. Venga, señores, que no pare el ritmo. Vamos, vamos. Señores, damos por hoy finalizada la jornada de surcasting. Pues nada, ha habido algo de escama, ha habido la verdad que un día bastante guapo. Y nada, señores, la semana que viene, Semana Santa, la tengo de trabajo como tarea, así que subiré vídeo para la otra. Pues nada, señores, cuando me pueda escapar, os voy a echar una jornadita. Un abrazo a todo el mundo y os veo en el siguiente, señores, en el siguiente, más y mejor. Bye.